¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos aquí desde Villa Carlos Paz para ver cómo comienza esta Semana Santa con muchas expectativas. Se hablaba que había un número de reservas del 75%, algunos hablando de un 80%, siempre hablando de lo que es hotelería y casas registradas. Así que hay muchas expectativas, pero también con los cuidados que deben tener. Se le pide precaución y que por favor cumplan con los protocolos el sector privado, ¿no? Los bares, los restaurantes, que cumplan el distanciamiento social, cada uno en su burbuja, en cada una de las mesas, el uso de barbijo, el uso del alcohol en gel, y eso por lo pronto se ve. Aquí estamos en pleno centro de la ciudad y vamos a hablar con la gente para que nos comente. También hay obras de teatro, ¿no? También destacar eso, hay espectáculos para este fin de semana, que Carlos Paz en los últimos años se ha vuelto una cartera teatral totalmente importante, y por eso vamos a hablar con algunas obras de teatro para ver cómo les está yendo, cuáles son las expectativas. Por ejemplo, tenemos acá a la revista de Cocodrilo. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo van las reservas? Mira, la verdad que venimos muy bien, hay mucha venta, por eso nos quedamos hoy ya todo el día aquí en la calle con la gente, volanteando, llevándole la propuesta de los distintos packs que tenemos para la familia, así que la verdad que muy contentos y bueno, esperando que termine de llegar la gente. Bien, van a estar todo el fin de semana entonces. Jueves, viernes, sábado y domingo con dos funciones, 22 horas y a las 0 horas. Bien, ¿y cómo es el tema de los protocolos? ¿La gente los respeta, los cumple? La gente, o sea que en el teatro cumplió a rajatabla durante toda la temporada los protocolos, porque lo tenemos todo bien marcado, ya en la cola cuando están haciendo para ingresar, está todo marcado en el piso, la distancia social. Al entrar en la primera puerta ya tienen control de temperatura y alcohol en las manos. Una vez que suben, las chicas arriba, las acomodadoras, van haciendo entrar de atrás para adelante, acomodando a la gente, dos butacas sí, dos butacas no, butacas sí, y la fila de atrás queda distinta, ¿no es cierto? Así que los protocolos se cumplen, cada tanto le estamos diciendo a la gente que no se saque los barbijos, así que por suerte tuvimos una gran temporada y bueno, ahora estamos demostrando también eso ahora en Semana Santa. Muchas gracias, Omar, y éxito. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos en la revista de Cocodrilo. Gracias, Omar. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, destacar, ¿no? ¿Cómo son los protocolos en los teatros que la gente los tiene que cumplir? El uso de barbijo, el distanciamiento entre las butacas. Vamos a ver si encontramos alguna de la gente acá paseando por el centro. ¿Cómo le va, señora? ¿De dónde viene? De Florencio Varela. Florencio Varela, muy bien. Bueno, ¿cuándo llegaron? El día martes. Bien, ¿y se quedan todo el fin de semana largo? No, ya nos vamos hoy. Ya estamos yendo. Bien, bueno, ¿y cómo pasaron estos días? ¿Se cumplieron los protocolos? Sí. Todo, la verdad completamente. Que sí. Hermoso todo. Se está cuidando. La gente se está cuidando, por lo menos acá en la provincia. Sí, acá se están cuidando bastante. Bien, a diferencia de donde son ustedes. Más o menos. Y no nos tanto. Cuesta, yo creo que nos cuesta todo igual. Bien. Usar el tapaboca nos cuesta todo. Bueno, ahora a descansar de nuevo a casa entonces. Sí, este es un lugar hermoso. Hermoso. Gracias, hermoso. Gracias, nada. Bueno, tenemos otra familia por acá paseando. ¿Cómo les va? Bueno, muy bien, ¿estás bien? Sí. Ahí está, bueno, el nene quiso salir, los padres no quisieron salir en cámara. En la mayoría de los casos podemos decir que la gente anda con el barbijo. Algunos casos, ¿no? Acá tenemos gente comiendo helado ya en este horario de la tarde, una tardecita fresca. ¿Cómo les va? ¿De dónde son? La provincia de Santa Fe. Ah, bien. ¿Cuándo llegaron? Esta mañana. Así que a disfrutar todo el fin de semana largo. A disfrutar como se pueda, tapado. Pero con los protocolos, ¿no? Exacto. ¿Cómo ven el uso de los protocolos? Bárbaro. Bien. También, se cumplen, sí. Se cumple, ¿no? Sí. La gente los respeta. Entre todos, perfecto. Muy bien. ¿Y qué piensan hacer este fin de semana? ¿Tienen algo planificado? No, recorrer. Venir a descansar y recorrer. Bien. Bueno, muchas gracias y que disfruten. Bueno, ahí está. Entonces, la gente disfrutando y siempre destacando que, por lo pronto, los lugares que van se están cumpliendo los protocolos. Aquí en la provincia de Córdoba, que recordemos, y vale destacar los números en la provincia de Córdoba, en los últimos días aumentaron, superando los 1.000 casos diarios, así que también el ojo está puesto en esto, ¿no? En la situación epidemiológica. Volvemos con ustedes, muchas gracias.